Mirad, doradito, ¿eh? La cebolla y las carcasas de codorniz y los tres dientes de ajo y la cebolleta. Esto es clave para ahora hacer el caldo. Cuando hemos hecho eso, luego el caldo tiene mucho más sabor, más concentrado el sabor, ¿eh? Ahora le ponemos el agua y dejamos hervir 15 minutos, más o menos unos 15 minutos. Pizca de sal. Salpimentamos los muslos y las pechugas de la codorniz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho allí, dorar aquí los muslos y las pechugas. Lo voy a dorar y lo saco y luego ya añado aquí las zanahorias, los guisantes y cuando tenga el arroz, el caldo, le añadimos el arroz y el caldo. Pero primero dorar bien esto, esto es importante también. Bueno, mirad, las verduras doraditas, ponemos el arroz redondo este, fantástico, 300 gramos. Ponemos las pechugas y los muslos de codorniz, tres veces de caldo, más que arroz hemos puesto. Yo lo tengo a ojo, bien controlado. Esto es cocer y cantar. Ahora lo único que hay que hacer aquí es esperar 18 o 20 minutos que se cocine este arroz redondo, que como os he dicho es un arroz que no se pasa. Eso es una gran ventaja. Un arroz que no se pase, o sea que fijaros en el sobre que vais a comprar este arroz y sepáis que no se os va a pasar. La gente que tiene costumbre y estáis trabajando unos arroces normales que ya conocéis de antes, pues perfecto. Pero los que estáis empezando, os va como Dios. ¿A que sí? Aprovecharos de esto. ¿Veis? Qué sensación más buena, ¿eh? Al principio es interesante remover el arroz con todos los ingredientes que le hemos metido, los 4 o 5 primeros minutos. Y luego ya los arroces es interesante dejarlos que se vayan haciendo estando quietos. Un trapo siempre limpio, limpio, limpio. Se le pone aquí una defensa y esto es lo ideal. Mirad, así. Lo dejáis así 4 o 5 minutos el arroz. Y de esta manera se termina de hacer ahí y queda perfecto.